sopla el viento otra vez. Vení, acurrucate un poco y escucha este cuento. Esta es la historia de una linda muchacha que además de ser inteligente, era muy buena hija. Tanto que todas las mañanas iba a la panadería a comprar pan fresco. Una mañana oyó los pasos de un caballo que se acercaba. Se dio vuelta y vio un muchacho vestido a lo gaucho. Tan elegante como ella no había visto jamás. La chica entró rápido en la panadería, pero al salir, él todavía estaba ahí. El muchacho la siguió hasta su casa y de sus labios salían frases tan bonitas y dulces que ella lo volvió a mirar. «Hola, negrita, ¿no querés ser mi novia?» Y ella respondió «Sí» y se metió en su casa. Pero su madre le prohibió que lo volviera a ver, si ni siquiera sabía dónde vivía. A la mañana siguiente, ella le dijo que quería conocer su casa. El muchacho la miró extrañado, pero la invitó a subir a su caballo. Galoparon muy lejos hasta llegar a las montañas. Iban rapidísimo, como si estuvieran volando. Pararon frente a una gruta y entraron. El sitio estaba repleto de riqueza. Entonces él le dijo, «Todo esto también puede ser tuyo. ¿De verdad? Solo tenés que quitarte esa crucecita que llevas al cuello». «Eso no», dijo la muchacha. «Esta cruz me la regaló mi abuela». Entonces él se enfureció y la llevó de nuevo a su casa galopando. La muchacha le contó a su mamá que su novio era muy rico. Pero la mamá no le importó, si ni siquiera conocía a los padres, y le prohibió verlo de nuevo. Pero ella no obedeció. Al otro día lo esperó en la puerta. «Tal vez no seas tan poderoso como parece», le dijo. Y él, picado en su orgullo, le respondió, «¿Que no? Pedime lo que quieras». ¿Podrías hacerte grandote? Claro que puedo, dijo él. ¿Así te alcanza? Le gritó desde lo alto de los árboles. Ah, eso es fácil, le dijo la chica. Pero, ¿podrías hacerte chiquito? ¿Tan chiquito como para entrar en esta botella? Claro que puedo. Y en menos de un minuto, el muchacho entró en la botella con sus botas, su sombrero y su rastra con moneda. La muchacha se arrancó el crucifijo de un tirón y lo puso de tapón de la botella. Enseguida el muchacho se transformó. El cuerpo se le cubrió de pelos rojos. Le salieron dos cuernos y una cola larga y puntiaguda. «Si me sacas de aquí, te doy todas mis riquezas», le gritaba. La muchacha corrió hasta la iglesia y le dio la botella al cura. Dicen que desde entonces, en ese pueblo, nadie hace macana, porque gracias a la valentía de una muchacha, tienen al diablo embotellado.